Domingo Buesa Conde nació en Sabiñánigo, pero en Jaca lo consideramos nuestro, muy nuestro, hijo predilecto y sin duda alguna el máximo rescatador, investigador y difusor de nuestra rica y apasionante historia. Desde su infancia estuvo ya vinculado a Jaca y a sus paisajes, y es que ya su padre estudió en el desaparecido colegio de los franceses. Viajamos ahora a finales de los años 70, cuando como joven profesor de historia tuvimos la suerte de que desembarcara en el Instituto Domingo Miral. Y es que, parafraseando a Alain Entralgo, cada hombre tiene su lugar, y el de Domingo era sin ninguna duda Jaca. Años que Domingo recuerda con mucho cariño, pero permítanme que añada, también de esfuerzo y mucho trabajo. Muchas noches con sus días, con sus cuadernos y sus bolígrafos, investigando, trabajando y ordenando los archivos del ayuntamiento, el diocesano y, cómo no, el de la catedral. Aquella tarea cristalizó en un libro, Jaca, 2000 años de historia, un libro que para muchos, entre los que me incluyo, nos abrió las puertas del conocimiento, de la pasión por la historia y del sentimiento de orgullo por nuestra tierra. Pero además un libro que sería el origen de una prolífica carrera cargada de conferencias, artículos, cursos, entrevistas, libros o novelas, además de numerosos y merecidísimos reconocimientos como profesor, catedrático, presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, y como escritor, como conferenciante o divulgador, podríamos llenar hojas con sus premios, reconocimientos y homenajes. Y mirándole a los ojos, uno se da cuenta que esa pasión por la investigación y por la historia sigue intacta y, sobre todo, la generosidad de compartirla con todos nosotros. Domingo Buesa, buenos días. Feria del Libro, verano de 2023, arrasando en ventas, en críticas, en firma y un hombre propio, el secreto de la Catedral de Jaca. La verdad que sí, buenos días, es un placer estar siempre en Jaca y especialmente aquí, bueno, entrevistado por Toño Lotelería, una de las figuras referentes hoy del mundo de la plástica y de la comunicación en Jaca. Me pongo rojo. No, pero es verdad, yo creo que hay que decir las cosas, Jaca ha dado al mundo muchas personas importantes y en este caso concreto también está dándolas hoy día, por lo tanto para mí es un verdadero placer que me entreviste Toño Lotelería. Pues para mí es un honor y es lo que hablábamos yo a la hora de plantear esta entrevista, decías que no hace falta hacer ningún formulario, es que hablar con Domingo Buesa siempre es un regalo, siempre es un don. Domingo, en una entrevista anterior que yo repasaba, decías una frase que venía a decir como Jaca como punto cero de nuestra identidad. Es el inicio. Sí, yo es que creo que, como decía Jiménez Aznar, no se puede entender Aragón sin Jaca. Eso yo creo que es una de las frases claves que habría que grabarlas en algún sitio, ¿no? Uh-huh. Jaca es el punto cero de la historia de Aragón, pero es algo mucho más. No es que aquí empiecen los reyes, es que esto sea la primera capital del reino, es que esto sea la ciudad real, no. La clave de todo esto es que hay que entender que Jaca marca una forma de entender el mundo en esa del siglo XI, la ciudad de Jaca, y esa forma de entender el mundo es la que tenemos hoy. Y lo voy a explicar con un poco más de detalle, brevemente, ¿no? Cuando usted quiera me corta, porque sabe que yo soy en absoluto de palabra fácil. Bueno, en consecuencia, Jaca marca en aquel momento dos ideas claras. Una, que la primera clave es la universalidad, que es una ciudad abierta a un camino que recorre toda Europa, y eso es muy importante. Y el segundo, la identificación con la tierra y la capacidad de intentar sacar el máximo rendimiento a lo que tienes en las manos. Y esas dos claves que son un poco la forma del entendimiento ese del mundo, el entendimiento del mundo particular, de la sociedad en el que vives, que es lo que caracteriza a Aragón. La verdad es que yo me pregunto, Domingo, en un momento dado de tu vida se produce esa transición del investigador histórico, del divulgador histórico, hacia la ficción. Yo leía un poco la contraportada de esta novela. ¿Cuál fue la motivación de pronto de decir, bueno, pues voy a novelar un poco? Después de pasarte 40 años estudiando a Sancho Ramírez y estudiando los primeros reyes de Aragón y la fundación de Jaca y la catedral de Jaca y San Juan de la Peña y las iglesias del Serrablo, es decir, estas tierras en las que estamos, al final te das cuenta
que todo lo que estudias tiene un protagonista que es el ser humano, el hombre y la mujer de aquel momento. Y entiendes en un momento determinado que ese hombre y esa mujer del siglo XI son iguales que nosotros. Son violentos, son agradables, hay gente que le cae bien, gente que le cae mal, intentan engañar, intentan ayudar, disfrutan, sufren. Y entonces yo me dio la impresión de que hacía falta contar la historia desde el lado humano. Y ponerte en los personajes y decir, mire, no le voy a contar las batallas, los triunfos de Sancho Ramírez, no. Voy a intentar recuperar la dimensión humana de Sancho Ramírez, lo que le cae bien, los disgustos, las alegrías. Y eso te lleva inmediatamente a la novela histórica, porque la novela histórica es la que recupera la historia, pero no vista desde los que mandan, sino desde los que obedecen. Sabia respuesta. Pero es que además yo me atrevo a decir algo, y es que marcas un antes y un después. Me explico. Hubo un tiempo en el cual la difusión de esa investigación histórica era como como para unos pocos. Era como, no sé, los divulgadores lo hacían como para un mercado muy limitado, ¿no? Y entonces llegas tú y de pronto, y sobre todo lo que se refiere a la historia del Reino de Aragón, la historia de Jaca, la importante historia de Jaca, y es como de pronto que abres las puertas para que entremos todos, para que quepamos todos. Claro, porque también te vas dando cuenta, el protagonista mío empieza la novela diciendo concretamente que con la edad cambias y empiezas a entender otras cosas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, tú dices, bueno, yo he tenido el privilegio de estudiar esto, el privilegio de acceder a los archivos, de organizar prácticamente todos los archivos de la ciudad. De alguna manera, toda esa cantidad de facilidades que me ha dado la sociedad, yo debo transmitirlas y debo de alguna manera compartirlas con esa sociedad que ha hecho posible que yo entienda la historia. Y es cuando te das cuenta que el papel de un historiador o de un científico no es hacer libros para que nosotros los científicos nos divirtamos y discutamos, no. Nuestro papel es fundamentalmente estudiar y entender para transmitir a la sociedad aquello que hemos estudiado. Lo cual es un acto de absoluta generosidad. Entonces yo recuerdo una entrevista, yo he mirado, y Domingo Huesa Conde, 44 títulos publicados. Me acuerdo que hubo una entrevista con motivo de Tomarán Jaca al amanecer, en el cual Ciudadela era protagonista, pero bueno, La carta que nunca llegó, La tarde que ardió Zaragoza, El retrato de la madre de Goya, es decir, toda esa evolución, es decir, una vez que empezamos, que es como, bueno, que te cautiva, es decir, una vez que tú te metes y te metes en la novela histórica, entonces ya te cuesta más volver a la historia anterior y decir, voy a escribir un tratado científico. Bueno, lo sueles hacer porque la investigación avanza, ¿no? Pero evidentemente lo que te cautiva escribir una novela no te lo cautiva nada. Y tú te metes en tu biblioteca con tranquilidad en la noche, que a mí me gusta escribir en la noche porque es el espacio del silencio, ¿no? Y porque tengo mucho más fácil trasladarme a aquel momento. Y entonces de pronto te das cuenta que han pasado un montón de horas, que estás absolutamente feliz, relajado, divertido, y que cuando te levantas de la mesa de la biblioteca, pues no sabes si te levantas en el siglo XXI o te levantas en el siglo XI o en el siglo XVI, y eso es algo impagable. Es una curiosidad, en ordenador, con pluma, con bolígrafo, sobre papel. Bueno, yo los libros lo contaba cuando presentamos en el Ayuntamiento de Jaca el libro. Yo los libros los escribo en servilletas de bar, porque me gusta mucho el diseño de cómo se escribe un libro, y entonces toda la trama me cuestan 2, 3, 4 servilletas según cómo sea, ¿no? Y una vez que ya tienes toda la trama organizada, todo ese sería el gran panel que yo pondría en una pared teórica, ¿no? Te las metes al bolsillo y empiezas a escribir, y cuando necesitas saber por dónde tienes que ir, sacas la servilleta, que es una cosa muy divertida y muy, muy a ras de tierra. Entonces yo escribo en ordenador porque te permite mucha más facilidad, y porque además yo ya estoy muy acostumbrado a escribir en ordenador, y te permite ordenar, recuperar, revisar, anotar, es decir, siempre en ordenador. Nos vamos a hace exactamente 51-52 años, 1972, que es la primera vez que Domingo Buesa entra en los archivos del Ayuntamiento de Jaca. Sí, justamente. No sé, ¿cómo estaban? ¿Cómo te los encontraste?
Bueno, la primera vez que yo vine a Jaca, a los archivos de Jaca, vine en la Tensina, curiosamente, Sí. que yo no sé si existe o no, y venía por la mañana y entonces entraba en el archivo, trabajaba y al mediodía cogía la Tensina y me volvía a casa. Bien, yo en aquel momento los archivos de Jaca estaban de otra manera, es decir, eran archivos que se habían mantenido y se han mantenido muy bien, porque esta ciudad ha mantenido la memoria histórica magníficamente, ¿no? Entonces todos esos archivos estaban todos cuidados, ordenados, pero yo tuve la oportunidad con don Ángel Canellas, con el profesor Canellas, de trabajar también en la ordenación del archivo de la ciudad. Cuando él acaba su plan de ordenación, me dice, bueno, como tú estás allí, pues con esa tensina que coges, sigue con esta tarea. Y seguí con el archivo municipal. Y luego me llamó el obispo Juan Ángel Belda y pasé a ordenar el archivo de la diócesis, que claro, tenéis un archivo aquí que tiene más de 2 millones de documentos. Es decir, que es un fondo que tardaríamos décadas, con montones de gente estudiando, en publicar todo lo que hay ahí, ¿no? Porque hay de todo, incluso hasta recetarios de gastronomía en el archivo diocesano. Y después, con Jesús Lizalde, con el que vino una gran amistad, empezamos a trabajar en el archivo de la catedral. Hicimos la primera ordenación del archivo de la catedral para poder trasladarlo al fondo común, a los archivos históricos de la diócesis. El archivo de Jaca hoy está en muy buenas manos de una profesional magnífica. El archivo diocesano y de la catedral están todos juntos también, con lo cual yo creo que hemos avanzado mucho y de alguna manera se ha demostrado que a lo largo de los siglos Jaca sigue teniendo un enorme amor por mantener vivo y mantener actual el tesoro de su memoria. Pero si no me equivoco, en ese año 1972 lo que vienes a consultar es de propio los sínodos y lo que sí. tiene que ver con el siglo XIII. Y yo, esa es la puerta de entrada a toda esa investigación. Esa es la puerta de entrada, porque don José María La Carrera me dijo, bueno, usted tiene que hacer la tesina ya, entonces hacíamos tesina de licenciatura, porque yo soy muy viejo, sí. ¿no? Tesina de licenciatura. Y tiene usted que hacerla, pues hágala de su pueblo y hágala de la zona donde usted vive. Bueno, total, que decidió que hiciera yo los sínodos de Jaca y Huesca en el siglo XIII, porque es una época muy importante. El obispo vive en Huesca, los de canónigos de Jaca están rebeldes contra el obispo, y entonces se hacen continuos sínodos, ¿para qué? Para ordenar, porque es una época en la, además, en que entre los curas avanza el juego por influencia francesa, empiezan a verse casos muy raros de algún tema de dinero, y entonces se legisla inmediatamente, la diócesis legisla para frenar todo aquel el problema. Y claro, ahí entre ellos, ese es el punto de entrada con la historia de esta tierra. Pero evidentemente yo siempre me había apasionado el siglo XI, siempre me había preguntado ¿por qué se construye aquí una ciudad? ¿O por qué se hace aquí una ciudad? ¿O por qué se configura esto como ciudad? No, y entonces, de alguna manera, una vez terminada la tesis de licenciatura, que bueno, estaba publicada, por cierto, pues volví a lo que era lo mío, que es el siglo XI. Que era donde, bueno, aparece la figura de Sancho Ramírez, que es el hombre que me ha acompañado toda la trayectoria, ¿no? Yo le he dedicado 4 libros a Sancho Ramírez, y les conozco bien. Y este momento ha sido muy interesante porque, claro, yo había hablado de Sancho Ramírez y había estudiado Sancho Ramírez, pero siempre lo veía todo con sus ojos, pero me había pasado muy desapercibida la enorme importancia de un personaje calladito y quieto y prudente, que es el obispo García de Jaca, al que yo creo que ha sido justo que le dedicara la novela. Claro, yo es que no quiero desvelar nada por no hacer spoiler y tal. Domingo, hay una cosa que a mí me llama la atención y me choca, y es cuando afirmas que en realidad esos hombres y mujeres del siglo XI quizás no eran tan diferentes a nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos, te lo he leído, tenemos más medios, tenemos, no sé. Mira, hay una cosa muy clara. Este país tradicionalmente, ya desde el siglo del mundo XVII, del barroco fundamentalmente, cuando alguien se muere pasa a ser buenísimo. Entonces se acaba de morir alguien y todo se borra, todo lo malo, y pasa a ser todo bueno, y todo el mundo alaba lo que ha hecho la persona que acaba de morir. Claro, si esto ocurre con el que se ha muerto ahora, imagínate con uno que se ha muerto hace 1000 años, con lo cual el buenismo este que triunfa en esta sociedad pues nos iba a decir, no, es que las gentes del siglo X y del siglo XI eran buenísimos, y el conde Aznar era un bendito, y Sancho Ramírez es un alma de Dios, y doña Sancha es una mujer encantadora. Pues no.
Doña Sancha, Sancho Ramírez, el Conde Aznar, y todos son, o el Abad Fanzo, o cualquiera, o el pastor del monasterio, son de Santa Cruz de las Heros, son gente como nosotros, que tienen sus problemas, que tienen sus alegrías. Es decir, que hay que entender que el protagonista es el mismo y que además no son buenos, son normales. Porque lo contrario sería tener personajes idiotas. Sería una historia de idiotas, ¿no? No. La historia tiene que ser una historia de gente normal que odia, que hay gente a la que le cae mal, como nos ocurre a nosotros, hasta de la propia familia, ¿no? Hay gente que le gusta, pues, hacerse con las propiedades de otros, como ocurre en el siglo XI a las monjas de las Heros que le roban las ovejas. Es decir, que estamos muchas veces equivocados y tenemos ese sentido, oh, lo que la gente del siglo XI, qué bueno, la gente del siglo XII, qué va, eran rematados, claro. Rematados. La condesa Doña Sancha es una bruja con tocas, pero es una mujer encantadora también a la vez, ¿no? Y tiene la habilidad de construir un gran reino y colaborar en la construcción de un gran reino. Pues vamos a decir lo que tiene de bueno, pero hombre, vamos a ser serios y vamos a dibujar el personaje como tal. Hablábamos de esos sínodos en los cuales exponen pues momentos o noticias o datos de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Sí, claro. De que eso es muy curioso. Pero yo me pregunto, Domingo, cuando... lo primero... leer eso o investigar esos documentos es una tarea farragosa, sencilla no es, porque parece que ahí es donde entra la novela luego para que nos la des bien mascado para que al espectador le llegue, y desde luego que lo logras, ¿no? Pero luego aparte es también, pues yo creo que por un lado es contemporizarlo y por otro lado interpretarlo para llegar a elementos de juicio. Tienes que empezar hagan ver. Porque está escrito de una forma particular de escribir, entonces tienes que conocer esa paleografía y leerla. Luego están escritos en latín. Esto estamos perdiéndolo y es un drama, a mí me parece un drama, porque claro, ¿por qué dice la gente? Bueno, es que ahora abundan muchos historiadores de historia contemporánea que trabajan con periódicos, hombre, claro, ¿cómo van a trabajar a partir del siglo XVII hacia atrás cuando está todo en latín y no saben latín, no saben leer un documento? Estamos sacando alumnos que no saben latín, que no, historiadores que no saben latín, que no saben leer un documento, que no saben lo que es la epigrafía, que no saben lo que es la numismática, es decir, que desconocen todas las ciencias auxiliares de la historia. Claro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues coger periódicos y escribir sobre lo que dicen los periódicos, porque claro, si tú quieres hacer una tesis sobre el siglo XI o un trabajo sobre el siglo XII o siglo XIII o XIV o XV, lo que quieras, tienes que saber latín, porque están en latín. Entonces hay que traducirlo. Hay que traducirlo a la grafía nuestra y luego traducirlo a nuestro propio idioma. Y una vez que tienes esa información, es cuando ya, bueno, el paso del tiempo te va dando la pauta de que esto no parece que es muy cierto, esto ya conoces que el documento es falso, no es falso, ya tienes claves que te han ido enseñando a lo largo de esa formación. Pero hoy día a mí me parece trágico, es decir, que en un par de generaciones los documentos anteriores al siglo XVI no podrán ser utilizados, porque no habrá nadie que sepa leerlos. Es terrible. Es terrible y estamos perdiendo nuestra propia historia. Oye, y en esos tantísimos años de investigación, no sé si en un momento dado has encontrado un documento que podríamos llamarlo la gran mentira. Hablabas de falsedades, hablabas de, claro, pues no va a ser todo, quiero decir, pues ya sabes aquello de que la historia la escriben siempre los vencedores y tal, ¿no? Porque hay veces que cuando tú estás, a mí me ha pasado trabajando guiones, ¿no? Que un reputadísimo, una autoridad catedrática y tal y cual dice una cosa y luego viene otro y lo desmiente. Y al final, no sé si tú has encontrado en alguna cosa de decir, esto no es así. Hay muchas veces que, claro, el poder va acompañado de una serie de acólitos, en este caso escribas, que cuentan en lo que hace el poder. Pero claro, hay momentos en que el poder no puede contar lo que ocurre, ¿no? El rey de Castilla, que muere cuando se pone al lado de una muralla, le entra un retorcijón de tripas, se baja los calzones y se pone a evacuar, y entonces desde arriba lo cogen, le disparan una flecha y lo matan. ¿Cómo va a pasar a la crónica? Pues no pasa a la crónica, porque es una muerte absolutamente infamante para él. No, entonces, claro que te encuentras con cosas que dices, no, esto no cuadra, esto no puede ser, no puede ser, ¿no? Es decir, el mismo hecho de la muerte de Sancho Ramírez, un tío con una flecha desde la muralla de Huesca,
Hombre, hay dos cuestiones. Primero, el arquero es de novela, vamos, el arquero es de premio mundial, ¿no? Si decide, o sea, porque Sancho Ramírez lo que no va a hacer es acercarse lo suficiente para que le metan una flecha, ¿no? Claro. Entonces, estas cosas te empiezan a chirriar y decir, no, esto no puede ser así. Dices, bueno, la tradición dice esto y tal, pero luego llega la historia real cuando estudias los huesos de estos personajes y te encuentras con que no hay ninguna herida en la parte del pulmón de Sancho Ramírez, ¿no? Te dices, pues esto no me confirma que no es así. Y entonces te encuentras, porque es muy interesante lo que te voy a contar, porque ya verás, entonces te encuentras con que Sancho Ramírez tiene un gran problema en el pulmón, en las costillas, las tiene chafadas, parte de las costillas chafadas, porque se debió de caer en alguna batalla o se cayó caminando por un monte a caballo y se hizo bastante daño, de tal manera que se perjudicó una parte de las costillas, lo cual le obliga a Sancho Ramírez a respirar con mucha dificultad. Es un hombre que prácticamente, según qué cosas haría, según nos dicen los médicos, se ahogaría. Entonces, este es el punto inicial donde la leyenda construye que el rey muere ahogado porque una flecha le ha traspasado el costado y entonces ha encharcado el pulmón. Evidentemente sí que murió en ese sentido, absolutamente ahogándose, pero no por el problema de una flecha, sino por un problema de una caída, que a lo mejor fue una caída idiota, pues hasta cazando se pudo haber caído. Con lo cual, de alguna manera, las crónicas empiezan a limpiarnos todo esto. Pero yo también te diré una cosa, las piedras no mienten nunca. Las piedras dicen muy poquito, pero no mienten nunca. Pero los documentos alguna vez mienten, pero nunca es un invento general, porque eso lo detectas enseguida. Rebozan la situación, que no es como en Roma, por ejemplo, son mucho más mentirosos. César triunfa en batallas en las que no ha estado nunca, por ejemplo. Y eso Augusto lo mismo, Augusto tenemos batallas en las que no ha estado nunca. Es decir, que hay una especie de alabanza al poder por sí mismo y se pasan. Pero en la Edad Media no, te pueden contar una media verdad, te pueden contar sobre un hecho una cosa, pero un engaño grande no lo hay. Y hay documentos muy curiosos, porque claro, otra cuestión es que esto es en cuanto a los reyes, pero piensa que un 70% de la documentación que nosotros mantenemos hoy viva en esta ciudad de Jaca y en el entorno de las montañas de Jaca es una documentación que nos habla de gentes de la calle. Es decir, el tío del Fago que se le incendia la casa, está la mujer que está embarazada y él, bajan a la mujer a la calle y entonces en la noche va tirando el otro hombre desde por la ventana los 3 o 4 aperos que tiene, y cuando baja a la calle no hay ni un apero, no hay nada, se lo han robado todo. Es decir, son dramas reales, ¿no? Y luego el cura tiene que llegar en la misa del domingo y anunciar que todo aquel que haya cogido cosas de este hombre y de esa mujer embarazada, que son evidentemente bastante pobres, que será excomulgado. Y entonces empiezan a aparecer las cosas que le han robado en la puerta de la iglesia por las noches. No hay posibilidad de mentira, no, es que es la vida misma, es el drama humano de todas estas gentes. Cuando una persona dedica tanto tiempo y tantos esfuerzos en su vida a la investigación de personajes, y no me quiero ir solamente a Sancho Ramírez, sino también a Doña Sancha, al Infante García, a cualquiera de ellos, Domingo, van pasando los años, tú has hecho una investigación, pero tú también has crecido, pues en las investigaciones, en los criterios, en la propia vida. ¿Es cambiante la opinión que uno tiene de algo que ha investigado hace unos años a cuando lo vuelves a ver, te vuelves a leer o encuentras otra información, otro documento? Sí, sí. La vida del ser humano, una de las mayores grandezas que tiene es la capacidad de ir aprendiendo permanentemente. Y nosotros somos como un ordenador perfectísimo, en donde todo se va archivando y esa memoria va construyendo nuestras ideas, nuestros conceptos. Y conforme vas enriqueciendo con el paso del tiempo noticias y datos, va generando una opinión. Y claro, es cambiante. Yo, por ejemplo, ¿por qué le he dedicado? No, este señor es un maniático que le ha dedicado 3 libros a Sancho Ramírez. No, le he dedicado porque tú coges mi primer libro de Sancho Ramírez y es una cosa muy básica. Pero el segundo ya ha cambiado ya, y en el tercero ya explico las cosas y digo, no, cuando yo decía aquello, creo que no, porque hay estos otros datos, estos otros... Porque lo importante del ser humano
es, y lo decía Goya, es la enorme capacidad de aprender que tiene. Y esto es algo que también debemos de recuperar, porque ahora no estamos en una cultura de aprender. Aprender significa que yo tomo, no, y ahora estamos en la cultura no del tomar, sino del usar. Yo me pongo delante de un ordenador y entonces digo, ¡ay, aquí está todo, qué bien! ¿No? Y los alumnos vienen y he recogido todo esto. Y entonces empiezas a leer, o una conferencia, que asisto a una conferencia, y la persona, además, con una cierta solvencia, una escritora me dice que Sancho Ramírez se ha casado 3 veces. Yo en la silla horrorizado, digo, pues me pasa, esto se me ha pasado a mí, toda mi vida con este señor, y se me ha pasado. Y es que ha cogido un dato de una nota de internet que es falsa, que ha escrito un señor que no sabe, que ha confundido los personajes. Entonces, estamos en este momento simplemente de una cultura de usar, pero no nos damos cuenta que lo que el ordenador nos explica es que alguien lo ha metido. Es decir, el ordenador no piensa, ni investiga, ni viene al archivo de Jaca. Hola, buenas, que soy el ordenador que vengo a investigar en Jaca. No, no vienen los ordenadores a investigar. Entonces, alguien lo tiene que meter. Y no nos estamos dando cuenta que esto es algo fundamental. Y estamos ante una cultura del uso, pero no una cultura de la posesión del conocimiento, del estudio y de la investigación. A mí me gustaría, Domingo, que, porque nadie mejor que tú, y aprovechar esta entrevista... una persona joven que de pronto sienta la vocación por la historia, que parece ser que no hay, que acabo de escuchar, ¿no?, que hay mucha documentación del siglo XV que dormirá el sueño de los justos, nunca mejor dicho. Eso es muy triste en una época en la cual la gente joven, las nuevas tecnologías, las nuevas carreras, las nuevas aplicaciones, no podemos dejar en el abandono, en el olvido todo eso. Tan difícil es, la pregunta sería, ¿es tan difícil es dedicarse a la investigación histórica y a la difusión hoy en día? No es difícil. Simplemente en la vida todo exige voluntad. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Es decir, yo me gusta la historia, pues tengo que tener la voluntad suficiente de aprender todo lo que necesito. ¿Para qué? Para ser un buen historiador. Porque el ser humano tiene que tender a la excelencia. Esto es algo fundamental. Y si no tiende a la excelencia, que se dedique a otra cosa, a pasear, a observar el atardecer, porque no va a servir para la sociedad. Es decir, ese camino a la excelencia lleva una formación muy rígida, y si yo quiero ser carpintero, tendré que aprender las técnicas para ser el mejor, o intentar ser el mejor. Y habrá gente a la que la providencia, Dios, el destino, quien sea, habrá dotado de unas características especiales que le hará especialmente importante y notable en esa tarea. Y habrá excelentes carpinteros y excelentes historiadores, pero da igual. Lo importante es que la voluntad muchas veces cubre las deficiencias. ¿Por qué? Porque la voluntad es la que nos lleva a aprender. Hoy día alguien que quiera aprender historia, hacer historia, bueno, primero lo que tiene que hacer es estudiar y entender que no nos podemos pasear por el mundo diciendo que somos historiadores y que nuestra máxima, como le diría yo, habilidad es manejarnos bien en el ordenador, en lo que yo creo que se llama software. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero me da igual, ¿no? Entonces, no es el camino. Es decir, el que se dedique al mundo de la investigación, de la ciencia, es decir, al mundo del pensamiento, que esta es la clave de todo. Es decir, los historiadores piensan, tenemos que pensar. Son gente que tienen que prepararse para entender la vida de una forma crítica. Don José María Lacarra, que fue mi maestro, una de las figuras más importantes del mundo del medievalismo, con el que yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años, y que me hizo, por cierto, el prólogo de la primera historia de Jaca. Bueno, don José María Lacarra nos decía: lo que tienen que hacer ustedes ahora, cuando empezábamos a estudiar con él, es marcharse a la calle y fijarse en todos los escaparates. Y entonces te da una cierta risa con tus 18 años o 19 años, porque antes estudiábamos antes, ahora ya la gente estudia cerca, acaba la carrera con 40 años, que es un absurdo, ¿no? Entonces nos decía, y decías, bueno, ¿y este hombre qué nos está diciendo? Y con el paso del tiempo te das cuenta que eso es lo que hay. ¿Por qué? Y nos decía, porque tienen ustedes que observar lo que les rodea, porque un buen historiador lo primero que tiene que tener es la capacidad de observar y de diseccionar todo lo que ocurre a su alrededor. Esto se ha perdido, hoy se ha perdido. Es decir, yo veo a gente que enciende, gente que te viene diciendo, querría hacer una tesis sobre el mundo medieval. Muy bien, es que querría que me orientara usted en qué libros meteo. No,
querido amigo, no te tienes que orientar en ningún libro. Ese es el error. Si estás trabajando para investigar, tienes que irte a un archivo. Es que no sé latín, pues entonces tienes que hacer otra cosa. Te tendrás que dedicar a otra cosa y todos acaban haciendo estudios y tesis sobre periódicos y empezamos a estudiar con mucha frialdad y me parece bien, ¿no? El siglo XX. Pero no lo hacemos porque nos interese el siglo XX, sino porque tenemos un nivel de tal carencia de formación que no podemos hacer otra cosa. Tú colocas a un estudiante que lo sacamos ahora con el título y lo colocas en un archivo y le colocas un protocolo notarial del siglo XVII que son de una letra enrevesada y que te cuesta muchísimo. Y que hoy día puedes apoyarte en un ordenador porque el ordenador te permite ampliar la imagen, claro. Y entonces las letras las ves con más detalle, pero tienes que saberlo leer porque el ordenador no te lo va a leer, ¿eh? Uh-huh. En consecuencia, hoy día, si esta gente no tiene esa formación, lo metes ahí y dices, ¿y ahora yo qué hago con esto? Es que no sé si lo estoy mirando por la cara o lo estoy mirando al revés, boca abajo o boca arriba. Entonces, todo esto lleva a un auténtico déficit en donde, de alguna manera, pues las cosas yo creo que empiezan a ser peligrosas. ¿Por qué? Porque el historiador tiene como primera función el ser, de alguna manera, el depositario de la memoria de la sociedad. El ser humano es un ser sociable. No vivimos para ser seres individuales, vivimos para ser sociables. Y tenemos que enseñarle a la gente y explicarle cómo se ha ido construyendo esa sociedad a lo largo del tiempo, para que todos tengamos criterio, que es fundamental que el ser humano tenga criterio. Si no tienes formación y no tienes información, no puedes tener criterio. Sería un auténtico milagro, eso, vamos, sería más grande que el milagro de Lourdes. Analizando tu trayectoria, uno se encuentra con que, creo que de alguna manera, en base a ese principio de excelencia, de superación, charlas, conferencias, artículos, libros, todas las maneras de poder divulgar, extender, compartir, que me parece, y es lo que hablábamos antes, un poco un acto de generosidad, porque nos empapamos todos, lo disfrutamos todos, y además te puedo decir que, bueno, tus lectores y los que te descubren, pues al final nos convertimos en fans absolutos, ¿no? Pero ahí entra, por ejemplo, también los cursos de románico de la Universidad en Jaca, absolutamente consolidados, que nos traen a las primeras voces, las más autorizadas de toda España, cada año en el mes de julio a Jaca. A mí ahora me preocupa trabajar en tres cuestiones, y te voy a ser sincero. Primero, me preocupa divertirme, porque claro, como me vas avanzando en edad, te quedan menos años, y entonces yo, pues ya, en fin, no tengo tiempo que perder, y prefiero divertirme, ¿no? Eso significa que tengo que seguir estudiando, que tengo que seguir con los archivos, investigando, porque eso es lo que a mí personalmente me divierte. Pero hay dos funciones que yo creo que estoy obligado por todo lo que la sociedad me ha dado a mí, y una es revertir todo ese conocimiento a través de una forma amena, agradable, cercana, para que la gente pueda acceder a él. Y ahí empieza mi faceta de novelista, que bueno, pues me ha sorprendido, que quieres que te diga, claro, cuando estás acostumbrado a escribir libros muy serios y tal, ¿no? Y tengo más de 50 libros en esta trayectoria, pero resulta que en una tarde estás sentado en una garita, en una feria de libro, en Jaca, por ejemplo, y firmas 100 en 3 horas, 100 novelas, pues claro, tiene un poco el mundo, es como si se dispararan todas las alarmas, es decir, pues a lo mejor está perdiendo mucho tiempo, muchos años, y tenía que haber seguido por aquí. Pero bueno, voy a seguir, porque me parece fundamental acercar a la gente, y la gente además te pide, ay, me gustaría saber y qué pasa por estas tierras en otros momentos y tal, ¿no? Esa sería, yo creo que, la primera cuestión. Y la segunda, que es muy importante, yo ya estoy jubilado, entonces una tarea que yo tengo que asumir y todos los compañeros míos que estamos jubilados y que hemos trabajado es la formación de otros personajes. Es decir, a mí me interesa mucho el curso de Jaca porque me vienen muchos profesores, muchos activistas del mundo del románico que luego escriben en las revistas de Amigos del Románico o en revistas nacionales o en la revista de los Amigos de Sancho Ramírez o en otras. Es decir, me interesa formar a todo ese ámbito del profesional que luego va a profesorar, que va a educar. ¿Por qué? Para que sigan estos caminos que al final la vida te lo hace ver con más claridad. Y el curso de Jaca funciona así. Llevamos 11 años, hemos hecho... ya llevamos
Bueno, el año pasado hicimos el 10º curso. Bueno, y entonces tenemos un curso en donde sacamos 30 plazas y luego acabamos 70. Y tenemos que cerrarlo porque es muy complicado. Eso indica que hoy la sociedad incluso profesional, los profesores y los estudiosos, están ávidos de sentarse en una mesa tranquilamente y poder dialogar y aprender del criterio de todos esos especialistas que pues, nos hemos pasado mucha parte de nuestra vida estudiando. Yo solo espero que de novelista el siguiente peldaño sea el de cineasta, porque la verdad es que, bueno, pues es que yo creo que está allí. Me han propuesto alguna vez estas cuestiones, pero yo escribo porque me divierto y porque sé que soy útil a la gente que me lee, ¿no? Y claro, te vas encontrando con gente que te lee todas las novelas, que te ha leído todo, que viene enseguida y ni siquiera quiere saber de qué escribes, no quiere ese libro, ya lo descubriré. Entonces, de alguna manera me divierte. Pero a mí el cine me han planteado el llevar, por ejemplo, El cura y la maestra, ¿no? Que es una novela pequeñita, pero es una novela muy preciosa, intensa, maravillosa. Muy intensa, ¿no? Entonces, esa novela, por ejemplo, o el Tomarán Jaca, El amanecer, que me decía la delegada de una cadena nacional importante, me decía, es que el desfile de toda la sociedad de Jaca cuando reciben al mariscal de campo que ha perdido la cabeza y recorren toda la ciudad, dice, eso cinematográficamente es que no te has dado cuenta del poder que tiene. Vale. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que tú, cuando entras en el cine, la novela, el texto, tu novela, tu hija, que cada novela al fin y al cabo es un hijo, donde tú te dices cosas que opinas, te vuelcas en ella, ¿no? Y la gente que te conoce, pues la gente que me conocéis, podréis decir, ah, pues mira, este dato me cuadra, ¿no? Entonces llega, dice, no, lo pondremos en manos de un equipo de guionistas, perdón, es que a mi edad ya no me interesa esto. Claro, claro. A mí lo que me interesa es mi gente, mi público, mis lectores, son los que me interesan. Y yo ya no quiero grandes escenografías, no las necesito. Y por lo tanto, que me partan una novela y que me la acaben convirtiendo en una cosa. Pérez Reverte decía que había escrito una serie de novelas y que luego había otros que habían copiado algunas cosas de sus novelas en el cine. Es decir, que es un poco lo que define esta situación. Entonces, en ese debate estamos. Yo creo que nos revelaré, porque la gente de esta tierra nos revelamos. Bueno, y dentro de esa diversificación, porque has dicho que estoy totalmente de acuerdo, ya da igual, escribas lo que escribas, te vamos a seguir. Y creo que eso es importante y es muy positivo, porque es que imprimes pues tu personalidad, tu talento al servicio de un texto. Y de pronto aparece allí el retrato de la madre de Goya. ¿Cuándo aparece Goya en la vida de Domingo Buesa? Y esto lo digo, quiero decirlo porque, bueno, ha terminado esa exposición de Zaragoza en La Lonja con un éxito absolutamente impresionante, 55 obras, si no me equivoco, de Goya en la capital aragonesa, como es el retrato, por ejemplo, de la infanta Teresa de Vallabriga, que difícilmente ya volverá, y desde luego eso mismo no volveremos a verlo en Zaragoza. Es muy complicado, pero tardaremos mucho. De la cual ha sido el impulsor, el creador, el comisario, claro. Y casi 100.000 personas que la han disfrutado. Es que es un logro. Goya es un personaje que yo escribí una novela que se llama Tomarán la tarde que ardió Zaragoza, sí, en la que narro una historia de una sublevación que hay en Zaragoza cuando el pan falta y la gente no puede pagar los alquileres, y entonces la gente se subleva. Y en esa novela aparece, me encontré con Goya, que es joven y que, bueno, pues sería un joven muy activo, que se metía en todo y que incluso tiene que salir un poco huyendo de Zaragoza y toda esa cuestión. Y entonces, cuando yo escribí esa novela, me di cuenta que nosotros estamos estudiando siempre, hablando siempre del Goya, de los grandes retratos reales, pero cuando empiezas a ver a Goya, Goya es otra cosa, es que hay dos Goyas. Un Goya es el gran Goya de los retratos reales y otro es el Goya de los dibujos, de las carpetas, de su vida íntima. Y entonces volví otra vez a las cartas de Goya. Y me leí las cartas varias veces, estudié todo lo que se había escrito sobre él. Y entonces dije, bueno, voy a escribir una obra sobre Goya. Y sale el retrato de la madre de Goya, porque cuando él huye de Zaragoza en 1766, ¿qué acontece? Que deja en pago de unos vinos que se había, vamos, exactamente no vinos, licores,
que no había pagado y les deja en una tasca en el figón de Mariquita, les deja un retrato de su madre a medio terminar para darles una señal, digamos, ¿no? Que volveré a pagar, ojo. Y entonces cuando Goya ya es mayor, yo me lo imaginé a la vista, es un hombre que empieza a ser muy sensible, empieza a emocionarse por todo, y entonces el Goya ya 80 años, ¿no? Y entonces yo me lo imaginé que es el momento en que querría recuperar el retrato de su madre. Pero es que resulta que había una carta que le escribió un amigo de Zaragoza y le decía, ¿cómo llevas la gestión de recuperar el retrato de mi madre? Y entonces dije, esta es la novela. La novela es el episodio en el que yo cuento cómo intenta recuperar el retrato de su madre. Y entonces, claro, ahí sale un Goya diferente. Es decir, la gente que me la lee dice, es que claro, este es otro Goya, claro. Y ahora entiendo los dibujos, claro. Ahora entiendo los dibujos porque Goya pinta a los grandes reyes y pinta a la gran nobleza, le saca la entretela porque les quiere usted dedos, tasa más grande. ¿Quiere usted el brazo bien mórbido? Tasa más grande. ¿Quiere usted entero? Tasa más grande. Es decir, Goya es un buen negociante. Y entonces, de alguna manera, ahora me decía la gente, ahora entendemos los dibujos de Goya. Que además hay un dibujo muy bonito de una mujer de Jaca. Orosia, exactamente. Que yo creo que esta mujer algún día también se merecería algún relato pequeñito para hablar porque hacía ratones por las casas, ¿no? ¿Qué significa esto? Bien, entonces descubrí un Goya nuevo. Y ese Goya nuevo es el que genera la exposición de Zaragoza. Y además, en esa exposición de Zaragoza tuvimos la enorme suerte y la enorme habilidad de entender que había que poner a Goya vivo dentro de esa exposición. Y entonces entra la recreación de Goya, que hace Toño Lotelini, por cierto, sobre Goya, que es magnífica, que la gente estaba enloquecida, porque claro, de pronto tú entrabas en la exposición en una cocina de Fuente de Todos y te aparecía el Goya como era, humano, cercano, muy curioso con todo lo que ocurría alrededor, muy ácido, esa acidez aragonesa, ¿no? Y entonces fue un auténtico placer vivir en esa exposición. Pues fíjate, yo esa novela la leí 3 veces. Cada una de ellas adquirí perspectivas diferentes. Yo no sé, Domingo, si tú eso, cuando estás escribiendo ya, lo pretendes provocarlo o... Es que es muy bonito, ¿no? ¿Sabes? Porque es que son los matices de ternura, son los matices de profundidad, de inteligencia y sobre todo porque yo al final me quedo un poco con esa conclusión de si eres consciente que has reivindicado la figura de Francisco de Goya como aragonés, porque claro, uno va mirando en esto el pintor español, tal, era como que necesitábamos saber y reconocerlo, y ahí has estado tú para acercárnoslo desde el título hasta la filosofía, hasta la obra... Lo descubres un poco al final, ¿no? Cuando al final te das cuenta, cuando el papel que ese libro juega en la sociedad y empieza a ser vendido, empezamos a entrar en ediciones y tal, ¿no? Dice, la gente tiene avidez y descubre un Goya nuevo. Hombre, a mí me interesaba sobre todo el Goya humano. Es decir, a mí no me interesa el Goya de la corte, ¿no? Y él llega en un momento determinado, al final de su vida, a decir, me he equivocado en todo, ¿no? Es decir, yo no he sido feliz, no he estado donde quería estar. Entonces, todo ese personaje sale en la novela, inspira la novela, y como dices tú, es un personaje que cuando pasa el umbral de la puerta de su casa se convierte en un hombre absolutamente tierno, entrañable, humano, que le emociona comer pasteles, que le emociona recibir a sus amigos, divertido. Y eso al final pues te das cuenta que lo has logrado. Pero yo creo porque cuando tú escribes una novela, me pasa igual con la de El secreto de la catedral de Jaca, cuando tú escribes una novela, el protagonista acaba convirtiéndose en un ser muy cercano a ti, es decir, te identificas con él, ¿no? Y entonces lo que le va pasando es como si lo sufrieras tú también, es decir, que la emoción la trasladas bien porque al final sufres con él y te alegras con él de las cosas y los sentimientos afloran en las palabras. La palabra es uno de los dones más hermosos que nos ha dado Dios. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, esa palabra que tú la vas matizando y la vas construyendo y la vas dotando de sentimientos es lo que al final construye la visión. Es que tú como autor convives y creces con el personaje, pero sí, nosotros sí, claro. Como lectores es que vamos también en ese viaje.
Pero es que además... Y eso me parece que es la mayor... Es un don el poder viajar. Tú abres tu libro. Yo ritualizo, o sea, yo me pongo así, ritualizo porque quiero y quiero hacerlo sorbo a sorbo. Y quiero, te voy a reconocer una cosa en la entrevista. Yo para prepararla, tengo el libro hace 2 días, no he querido leer nada, ni las solapas, porque creo que requiere su tiempo. Y sabes, entonces de pronto yo, no, me voy a hacer el spoiler a mí mismo, ¿sabes? Porque sí, en realidad es mágico, es que vamos a viajar al siglo XI, es que conociendo tu manera de escribir, es que sé que vamos a olerlo, vamos a sentirlo. Eso es algo... Y vas a comer. Y además va a ser... las calles de Jaca cuando no están ni empedradas. Además, para mí una de las magias de la palabra y de la propia lectura es que, todo ese, con todos esos ingredientes, mi cerebro lo va a cocinar y lo voy a crear, porque cuando tú ves una película te lo dan todo hecho. Y entonces yo me voy a crear pues como ese universo, ¿no? Y a mí eso me parece que es... es que me parece... Y te vas a poner paisaje, que es otro aspecto muy importante. Porque claro, tú cuando vas escribiendo y vas dando datos, tienes que tener en cuenta que al final mi visión de cómo es la calle de la zapatería en el siglo XI de Jaca será a lo mejor diferente de la tuya que acabas de leer la novela, porque esa es la clave, que tú te identifiques con la novela y vayas... que creándote en tu cerebro imágenes de todos esos escenarios por los que te mueves, que son cosas que has visto, paisajes que has visto, atardeceres que has visto. Entonces tu vida empieza a formar parte de la novela y es cuando de alguna manera tú disfrutas la novela. Lo has descrito perfectamente. Bueno, la siguiente pregunta será de dónde sacas el tiempo, pero yo no quiero pasar por alto hablar de bueno, como presidente de la Real Academia de las Nobles y Bellas Artes de San Luis, una institución con un pasado, con una trayectoria, con una importancia, algo... Yo creo que los aragoneses no somos conscientes todavía del poder que ha tenido a lo largo de la historia esta academia. Claro, los aragoneses por principio somos muy dados desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a entender que lo mejor siempre es lo de fuera. Nosotros hemos tenido una tragedia muy gorda, y es que la nobleza no ha cumplido el papel que tenía que haber cumplido, se ha dedicado a lo fácil, que eran las ovejas, que daban mucho dinero, y no les ha interesado la creación. Cuando el conde de Sástago dice que no, aquí no necesitamos una universidad, que necesitamos gente que cultive los campos, pues ya está definiendo un poco el papel de la nobleza. Pero luego, fíjate, Toño, tampoco hemos tenido una burguesía económicamente potente. Porque los grandes burgueses han sido todos, los grandes emprendedores, diríamos, de principios del 20, han sido todos altoaragoneses que han llegado a Zaragoza. Pero no ha habido una secuencia. Y luego hemos tenido un episodio que a mí me parece terrible, que es la Guerra de la Independencia, que destrozó toda la labor que se había hecho la Ilustración aragonesa. Bien, a partir de estas circunstancias, a finales del 19, principios del 20, Costa protesta siempre que no estamos reconociendo la enorme importancia de nuestro territorio, ¿no? Y que en nuestro territorio lo único que le hace falta es identificarnos con él y entender que el agua es vital, pero es que el agua lo tenemos, no tenemos tierra, pero agua tenemos, pues vamos a utilizar el agua, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a que de alguna manera no somos amantes de lo nuestro. Y si tú no amas una cosa, no, nunca la defiendes. Y esta es la gran tragedia que hemos tenido en este territorio aragonés y es algo que estamos viviendo todavía. Por eso yo creo que es bueno a la gente, al ciudadano, ir dándole referencias, decir, mire usted, esta ciudad es muy importante en el mundo, claro que es muy importante, pero le voy a decir además a usted en algún momento, en un libro que estoy preparando, que el banquero de Luis XIV, el hombre que construye el imperio de Luis XIV económicamente, es un señor nacido en Jaca. Vamos a hablarle a usted de qué visión tiene Cervantes de Jaca. Vamos a hablarle a usted de qué dice Lope de Vega de Jaca. ¿Qué dice Unamuno de Jaca? Vamos a hablarle a usted de la trascendencia que tiene la sublevación de Jaca proclamando la Segunda República Española. Vamos a hablarle a usted de cosas muy importantes, ¿para qué? Para que usted de alguna manera entienda que vive en una ciudad muy importante, que vive en un paisaje muy importante, en un territorio muy importante y comience a sentirse satisfecho y gozoso de poder sentirse y decir, yo soy de las montañas de Jaca, ¿no? Bueno, entonces esto nos llevará a que esta gente a la cual estamos dando los datos
y empieza a entender lo importante que hemos sido a lo largo de la historia, cuando alguien le tosa le dirá, ¡shh! Momento que te voy a explicar la historia. Pero hace falta saber explicar esa historia para defender lo nuestro. Y hablabas hace un momento de todo lo que se pierde en la Guerra de la Independencia, pero a mí me viene a la cabeza de todos esos archivos, de todos esos documentos, de todos esos testimonios que se han perdido para siempre. Es decir, sí. el colectivo, el pueblo y sobre todo pues los aragoneses, los jacetanos, sabemos, siempre hablamos de ese gran pasado, de esa, sabemos la importancia, la capitalidad del Reino de Aragón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que encima lo hacemos en base a que falta mucha información de esa que no sé, tú como investigador, me imagino que se vive con tristeza, porque en la era de las nuevas tecnologías que tenemos accesos y tantas posibilidades, pero hay cosas que ya no podremos recuperar nunca. Se ha perdido mucha documentación, se ha perdido tremendas cargas de documentación. La Guerra de Independencia fue terrible, fue una cosa terrible. Las guerras carlistas, que aquí afectaron menos, afectaron más a nivel de personas, pero también se perdió. Es decir, que a lo largo de nuestra historia hemos ido perdiendo muchas cartas, pero también muchas cartas documentales. Pero también te diré una cosa. Ha habido instituciones que contra viento y marea han ido manteniendo esos archivos. Es decir, que los archivos aquí, cuando se viene, estalla la Guerra de Independencia, se sacan a lomos de unas caballerías por la noche para esconderlos. Que en Zaragoza parte del joyero de la Virgen se saca por un barco por el Ebro para llevarlo a un pueblo perdido, para que no se lo lleven los franceses, ¿no? Que lo que no se puede sacar y se queda ahí, se lo llevan los franceses, pero hemos salvado por lo menos lo otro, ¿no? Es decir, que a lo largo de la historia ha habido apuestas muy importantes de gentes heroicas que han intentado salvar nuestro patrimonio. Pero, bien, es cierto que hemos perdido patrimonio, pero también te diré una cosa, tenemos el suficiente patrimonio para reconstruir perfectamente toda nuestra historia. Y ver, por ejemplo, es decir, a mí a veces me asombra, ¿no? Te encuentras y la gente se pierde la locura. ¡Ay, estamos luchando! Vamos a defender la libertad. Pues muy bien, defiende usted la libertad, pero no me diga que la libertad la estamos defendiendo hoy. Mire usted, en el siglo XVI hubo un fraile de Jaca que dijo, ¿cómo puede haber esclavos en el mundo? Y es el primer personaje que dice que la esclavitud no puede ser mantenida. Claro, lo pasó muy mal, lo encarcelaron, lo metieron en un convento, lo trajeron a España porque les molestaba en Cuba, donde organizó una auténtica revolución para liberar a los esclavos. Y estamos hablando de final del siglo XVI, gobierna en las Españas Felipe II. Y es un señor que ha nacido aquí. Es decir, todo el mundo de la flora hispanoamericana y toda la riqueza enorme de ese continente a nivel del estudio de flora y fauna, mire usted, no me venga, que lo ha hecho un señor de Barós. No me venga usted a contar películas, que vamos a hablar en serio. Es decir, que tenemos gente que ha tenido una proyección por el mundo. Te acabo de citar antes al propio tesorero de Luis XIV. Pero es que a lo largo de la historia es inmensa la cantidad de gente de esta tierra que no es que hayan sido importantes, no, es que han marcado la historia universal. Quizás la clave. Importante. Qué bonito y qué alegría contar con alguien como tú que nos lo acerca, ¿no? Que nos lo hace, que tengamos conocimiento. Una curiosidad que tengo yo, ya casi para concluir, ¿cómo era aquella colección de arte de Teresa de Vallabriga en su casa de Zaragoza? Pero digo porque yo cuando analicé la documentación, bueno, pues esto, se hablaba de una colección de arte impresionante. Entonces ya, solamente para que nuestros espectadores lo sepan, porque eso sí es conocido, el patio de la Infanta de Zaragoza que recuperó Ibercaja y que está ahí, pues el patio era así, ¿cómo era la colección? Teresa Vallabriga es un personaje que procede de Huesca, su familia, ¿eh? Sí. Es un personaje muy importante, que casa con el hermano del rey, que es el infante don Luis de Borbón. Y claro, esta mujer tiene hijos con el infante, uno será el cardenal de Toledo, otra será la condesa de Chinchón, que es la mujer de Godoy, para que todo el mundo se sitúe. Esta señora nace en Zaragoza y muere en Zaragoza y está enterrada en la capilla, en la cripta debajo de la Virgen, de la capilla de la Virgen del Pilar. Bien, esta mujer tuvo una vida terrible, es decir, es una alto aragonesa que tuvo una vida horrible por la sencilla razón de que, alto aragonesa de origen, evidentemente. Vamos a barrer para casa, Antonio, yo creo que está bien, ¿no?
Entonces, esta mujer tuvo una vida horrible porque había una ley en España que decía que no podían reinar en España más que los nacidos en España. Pero claro, Carlos IV no había nacido en España. Por lo tanto, el problema es que Carlos III se veía que a lo mejor había que pasar el trono a su hermano Don Luis de Borbón. ¿Y qué hace? Los confina en una finca y la persiguió, le impidió ver a los hijos, le quitó los hijos. Es decir, Carlos III es cruel hasta extremos increíbles con su cuñada. Bueno, y cuando ya muere el infante Don Luis de Borbón, ellos no van a generar ningún problema y accede al trono Carlos IV. Carlos IV es consciente de que aquello es un atropello sin precedentes. Y entonces le vuelve a conceder el título de infanta que Carlos III no le dejaba de utilizar, tenía derecho a él, y entonces ella dice, bueno, pues se acabó, yo no quiero veros más, y se viene a Zaragoza y se trae toda su colección de arte. Es íntima amiga de Goya. Goya veranea en su finca todos los años con Josefa, la mujer de Goya, con Pepa Balleu, y viene todos los carros. Y está la colección, que él tiene un conservador que va dibujando en un álbum todas las paredes donde va a ir cada cuadro, porque claro, la casa que la tiene, la actual Plaza España, la tenía, hay que decorarla y traer toda la colección. Hay piezas que donó a la Academia, muchas piezas de esa colección están donadas a la Academia de Bellas Artes, San Luis, y otra parte se las dio a sus hijos, y como su hija al final con Godoy se va a Italia, se marcharon a Italia, entre ellos el retrato, su retrato a caballo, que es el que ha venido de Florencia, hemos tenido la enorme suerte y el privilegio de traerlo a Zaragoza. Ha salido dos veces solamente de Florencia. Y es una pieza, como has podido ver, espectacular, ¿no? Pero claro, es una mujer que ama el arte extraordinariamente, mucho. Y está muy vinculada a la gente, al entorno de los Balleu, que pinta en la Catedral de Jaca, no olvidemos uno de los Balleu. Claro. Y a Goya, que con Goya tiene una relación muy, muy, muy cercana. Bueno, ya casi para concluir, Domingo, ¿dónde está la cabeza de Domingo Buesa ahora? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Se pueden contar? ¿Se puede contar alguno? Porque seguro esa sonrisa ya ves, de alguna manera bueno, responde, ¿no? Aquí en la intimidad de este espacio tan magnífico y tan cargado de sensaciones, ¿no? Te diré, yo he terminado ahora un libro que se llama Jacetanos en el mundo, que me interesaba recuperar la dimensión de todos estos personajes que convierten a Jaca en un referente de la historia universal. Y está terminado, me falta un par de cositas de concluirlo y yo creo que es un libro. Pero, como ahora estoy tan emocionado con la novela y no puedo estar sin ella, voy a entrar en un tema apasionante, que es el tema, bueno, no voy a entrar, te miento si te digo eso, ya he entrado, ya voy avanzado, en construir una novela sobre la brujería en las tierras de las montañas de Jaca. Porque claro, cuando tú ves documentos en el archivo diocesano de aquí, porque yo lo he visto, el archivo diocesano ha pasado todo por mis manos, claro. Y tengo cientos de cuadernos con anotaciones, ¿no? Porque todos los que estábamos ahí, cuando salía una cosa que sabían que me interesaba, me decían, mira, mira lo que sale aquí, y entonces me daban el dato y lo leía con detalle. Bueno, es que unas señoras, por ejemplo, en Viesca se pongan a ladrar, eso es apasionante, ¿no? O que aparezca un tío por aquí que va descubriendo brujas soplándoles a la cara. Es decir, o que haya gente que se muera con unas convulsiones horribles porque resulta que le ha soplado una susodicha bruja. Es decir, todo eso te lleva a un mundo apasionante, a ese mundo del barroco, ¿no? De la tragedia de vivir, de la tragedia de no sé qué me pasa, la enfermedad se me lleva, empieza a nevar un montón de tiempo, llueve 5 meses sin parar y la cosecha se me pudre. Es decir, toda esa tragedia vital, ellos la tienen que explicar. Entonces la explican a través del mundo de la brujería. Y eso es lo que yo quiero recuperar en una novela grande, en donde tenga cabida toda esa gran crisis de la sociedad, que al final pueden ver volar bancos, por el cielo ver cometas, o ver incluso la sombra del diablo en las nubes de la noche. Es decir, que ese, ¿por qué llega la sociedad a esa situación? Estamos en el siglo XVII y yo creo que ese es el siguiente reto en el cual estoy metido. Y yo te aseguro que me sorprende a veces, ¿no? Me sorprende cuando estás escribiendo porque te dan ganas de mirar atrás, porque te da la sensación de que estás rodeado
por un mundo absolutamente inseguro. Lo vamos a guardar, vamos, pero con impaciencia. Esto sí que es una primicia. Como última pregunta, Domingo, a mí me gustaría, si quieres, que nos hicieras partícipe, que compartieras, ¿hay algún consejo que tus padres, tu padre o tu madre, te dieron y que es el que con más frecuencia asoma tu mente de algo que te dijeron en tu juventud? Bueno, hay una cuestión curiosa. Yo hice el bachillerato de ciencias, ¿no? Y entonces yo acabé, entonces hacíamos preuniversitario. Aquella es la prehistoria de la educación de este país, ¿no? Yo no voy muy lejos. Bueno, entonces yo saqué unas muy buenas notas en ciencias y saqué unas notas más bajas en el campo de las letras. Y entonces yo recuerdo que mi padre, de formación francesa, como toda la gente de esta tierra, porque habían estudiado de los franceses, pues bueno, pues todos nuestros padres han sido gente que han tenido una formación fundamentalmente francesa, muy diferente a la que en este país estaba dando en aquellos tiempos, claro, porque son gente mucho más abierta. Entonces yo recuerdo que me miró y me dijo, ¿quieres estudiar historia? Conocido a colega, si te han dado matrícula en biología y si tienes todas las notas de ciencias mucho más altas que las de letras, ¿tú estás seguro que quieres estudiar historia? Y dije, sí, sí, es que yo quiero estudiar historia. Y dije, pues en esta vida hay que hacer lo que uno quiere hacer. Punto. Pues es un gran consejo. Domingo, muchísimas gracias. Casi estoy por delante de la cámara ya el comprometerte para un próximo emplazamiento y para una propia... Para las brujas. Para las brujas o para la de los jaqueses o por lo que quieras, porque sabes que en esta ciudad de la Jaca... De los jaqueses habrá que hablar en detalle, porque la gente de Jaca tiene que conocer que participa de payasos universales, que participa de pintores universales. Es decir, Balliu cuando viene a pintar aquí acaba emocionado, tan emocionado que acaba siendo cofrade de Santa Orosia. Por ejemplo, pues lo vamos a guardar, pero bueno, ya te digo, con impaciencia absoluta. Pues esto ha sido todo y muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Hoy hemos sabido que Domingo llegó al mundo de la novela casi por casualidad, gracias a un editor que tuvo que insistir, no crean. Aquella insistencia le hizo comprender que a través de la novela podría llegar a más gente, vestir de sentimientos a los personajes, profundizar más en los hechos históricos que trataba de narrar. Hemos aprendido que los hombres que habitaban estas tierras hace 2000 años no eran tan diferentes a nosotros, solo que ellos no contaban con los avances y tecnologías con que contamos nosotros hoy en día. Nos ha contado que al público, al auditorio, no lo puedes engañar, ni tampoco escatimar nada de lo que uno sabe. Pero permíteme, Domingo, decirte que en tu caso se convierte en un ejercicio de generosidad y fascinación. Escucharte o leerte es magia. Cada uno tenemos un don. El tuyo es muy especial. Eres capaz de, a través de la palabra, hacernos viajar por el tiempo y el espacio. Me he dado cuenta, además, de que cada vez que hablas, que narras, que cuentas, se dibuja en tu rostro un esbozo de sonrisa. Una sonrisa de ternura, complicidad y sinceridad. Y sí, sabemos que Jaca siempre será ciudad real y nosotros custodiaremos orgullosos ese importante legado. Pero que nunca se te olvide que tú fuiste el emisario que lo rescató y nos lo devolvió en el siglo XXI.